mi satisfacción por estar celebrando este acto que forma parte del mes de la arquitectura, en el cual se adjudica la placa Docomomo, que es una placa que la adjudica el Colegio de Arquitectos, entre un repertorio de obras que fueron seleccionadas en su momento. El poblado de colonización, como sabéis, se empieza a realizar entre los años 62 y 66, y en el año 63 viene los primeros colonos se instalan dentro de este poblado, ¿no? El interés que tiene el pueblo, pues para nosotros como arquitectos es una actuación que se realiza por un arquitecto que además es de Zamora, que su nombre era Salvador Álvarez Pardo. Y significo esto, bueno, este fue un arquitecto importante porque tiene una serie de publicaciones de la arquitectura contemporánea de ese momento, hace la terminal de aeropuerto de Gran Canaria, pero lo que más interesa al arquitecto de aquí es cómo adapta la propuesta que hace de implantación urbanística en el medio rural de un modelo urbano. Está inspirado en la arquitectura árabe y en lo que se desarrolla en Andalucía. Es decir, hace una retícula cuadrada donde en la esquina monta los elementos más importantes, el centro social con el ayuntamiento y con la iglesia, y lo que son las viviendas son una sucesión de macizos y de vacíos, metiendo lo que es la edificación de la vivienda y las tapias de los patios posteriores. Entonces, esto es importante porque evidentemente una vivienda rural en Andalucía no tiene por qué ser la misma, de las mismas características, que en Galicia o en el norte de España. Otra cuestión del premio, con el premio como se pretende, es salvaguardar esta arquitectura contemporánea, arquitectura moderna. ¿Por qué? Porque yo creo que el ciudadano de a pie está pues más acostumbrado a conservar y a ver edificios de piedra, edificios que tienen ya bastante antigüedad, y es verdad que en los últimos 100 años se ha hecho una arquitectura, alguna de muchísimo valor, que por su, digamos, desconocimiento de la misma, ni los particulares ni la administración la han prestado la atención suficiente para conservarla, y sobre todo darle uso. Este reconocimiento que recibe la aldea de La Montiela, el pueblo de La Montiela, perteneciente al municipio de Santa Ella por el Colegio de Arquitectos de Córdoba, la verdad que es un orgullo, ¿no? Es un orgullo para todos los vecinos y vecinas de La Montiela y, por supuesto, para el conjunto de ciudadanos y ciudadanas del municipio. Yo como alcalde me siento orgulloso, me permito sentirme orgulloso personalmente de este reconocimiento porque, bueno, viene a reconocer la trayectoria como pueblo de más de 50 años de este núcleo de población que como todo el mundo sabe, pues además de bonito, además de estar bien diseñado, como bien lo diseñaron en su momento, pues desde el ayuntamiento pues también hacemos todo lo posible, todo lo que está en nuestra mano para mantenerlo en perfecto estado, ¿no? Es verdad que también con la ayuda de los vecinos y vecinas pues tenemos este núcleo de población como lo tenemos y del cual nos sentimos orgullosos, como digo, todos los santallanos y santallanas. El Colegio de Arquitectos de Córdoba haya seleccionado a La Montiela para darle la placa de Docomomo es un honor para mí como alcaldesa pedánea. Sí que es verdad que a mí me hubiese gustado celebrarlo de otra manera con todos los vecinos y vecinas de La Montiela, pero quiero agradecerle al decano, a Juan Eusebio, a Víctor Díaz, el secretario, a Anabel, la coordinadora, la que ha estado conmigo organizando todo este acto, y a Ángela Díaz, también le quiero agradecer porque están hoy aquí. Y quiero dedicarle a este acto tan emotivo, que para mí es súper importante, quiero dedicárselo a todos los vecinos y vecinas de La Montiela y en especial a los colonos que vinieron en el año 65 y que los que están y los que no están, porque gracias a los colonos nosotros hoy estamos aquí. Y simplemente eso, que para mí es un honor, y agradecerle al Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba que le hayan dado esta placa al pueblo de La Montiela.